estás, hermanito. Ahora sí, pastor. El Señor les bendiga mucho. Realmente, en veces no encuentro uno las palabras para poder expresar, ¿verdad?, que lo que uno ha aprendido en este tiempo, aquí en este lugar. Y para mí en lo personal es un privilegio el poder compartir con todos los hermanos y aprender más cada día, ¿verdad? Y pienso yo que debemos apropiarnos de todas las herramientas posibles para poder obedecer el mandamiento, ¿verdad?, de la gran comisión de ir por el mundo a evangelizar y echar a andar la compasión que Dios ha puesto en nosotros, y poder hacer siempre algo más para que se expanda el reino del Señor Jesucristo. Y para mí, una vez más, es un privilegio y el Señor los bendiga mucho. Amén. Gracias, pastor. Suena ahí. Hermano. Néstor, un momento. Dígame, hermano, su experiencia, hermano. Pues para mí creo que es una bendición de estar aquí. Y es primera vez que estoy en un seminario de liberación y pues pienso que es una bendición para mí, tanto como para aprender y para seguir aprendiendo más y más. Pienso que esto es lo que ocupamos aprender cada persona. Mucha persona necesitada allá afuera, pero es por no buscar de Dios y prefieren otras cosas que buscar las cosas de Dios, y pienso que no hay un lugar mejor que buscar las cosas de Dios. Amén. Fue de bendición día. Bien, gracias, hermano. Seguir aprendiendo más. Amén, gracias, hermano. Mala liberación. Su experiencia, hermano Carlos. Oh, le doy gracias al Señor por habernos dado una oportunidad de venir a escuchar y aprender sobre este seminario de liberación, en la cual debemos poner más énfasis nosotros los cristianos, porque aquí están los testimonios reales, vivos y palpables, de que la gente necesita de ser liberados primero, para que podamos ser limpios, puros y ser unos verdaderos hijos de Dios. Les hago una invitación a todos los cristianos que por favor se preocupen por esta área muy importante de nuestra vida, porque es la área que nos va a hacer unos verdaderos hijos de Cristo. Bendiciones y que Dios me los cuide. Amén. Amén. Gracias, hermano. Vamos por acá, ya estamos al final. Ya.